Estamos en el Parque de la Laguna del Entrego. Esto que veis aquí es la autovía del Nalón, que va en dirección a Tarna. Y encima veis el cementerio que fue parroquial y ahora pues está dirigido o gestionado por una empresa privada. Y hoy, 30 de junio de 2022, aparece en varios medios de comunicación la posibilidad de que en enero, por jubilación del dueño, del gestor de la empresa, ciudadanos del Entrego y todos los que tengan deudos enterrados ahí, pues vamos a tener que no sé qué hacer para poder entrar, si saltar la valla, para mantener más o menos cuidadosamente y de una manera más o menos digna los sepulcros de nuestros familiares. Ya no solo se perderán puestos de trabajo si la empresa no tira para adelante, sino un lugar de recuerdo y de memoria como lleve un cementerio, pues quedará totalmente abandonado. Y peor todavía, no sé qué se tendrá que hacer con la gente que fallezca a partir de enero, si será una pira en medio del parque y se quemarán los restos o se enterrarán en pleno parque o delante de la iglesia, ¿no? Según decían los medios de comunicación, había habido varias reuniones de la empresa con el ayuntamiento que no fueron fructíferas, y ahí la Asociación de Vecinos de la Unión y determinados colectivos están intentando moverlo un poco. Pues valga este vídeo desde este canal para reivindicar la situación y ver qué posibilidades puede haber. En el fondo, todo este tipo de privatizaciones no llena más que un suma y sigue del deterioro de lo que ya es el sistema del estado de bienestar, por el cual externalicen una serie de servicios que deberían de ser cuanto menos públicos. Como siempre, gracias por vuestra presencia, podéis hacer con el vídeo lo que queráis, un abrazo y hasta la próxima.